Mario Herrera, pero ¿qué es lo que van a hacer con Jan Alain? Este muchacho no aprende. ¿Cómo así? Él no aprende para nada, Dios mío, pero por Dios. ¿Pero cómo así? ¿Por qué? Pero Danilo Medina, todo lo que ha hecho. ¿Qué tiene Jan Alain? Danilo Medina, todo lo que ha hecho negociando para que Jan Alain estuviese en su casa ahí. Digo, dije, negociando, bájale algo. Y tuviera, señor, fabuloso, Jan Alain, lo que le dijeron a Jan Alain. Está bien, tú vas en tu casa, pero por favor, mantente bajo perfil, por favor. ¿Pero por qué? Y lo volvió a hacer. ¿Te acuerdas cuando la ve de Miriam Germán y todo el lío que hizo con Miriam Germán? Que hasta Pared Pérez le dijo, ya, discúlpate. Y ya. No, él se disculpó y después se justificó. ¡Coño! Y siguió jodiendo con la misma vaina. Ahora, señor, ya lo mandan para su casa, que han jodido un partido por usted. Lo mandan para su casa y usted decide sacar un canal de YouTube. Eso es estar bajo perfil, Jan Alain. Ahora te voy a decir una cosa. El partido de gobierno está feliz con ese canal de Jan Alain. Muy feliz, porque Jan Alain lo que está haciendo, cada vez que la gente lo ve y hablando y justificándose, la gente se indigna, coño. La gente se indigna y revive lo que ya se estaba trabajando por mucho tiempo de el olvido de la memoria dominicana. Sí. Y él mismo lo está reviviendo. Porque cada vez que yo mismo veo a Jan Alain hablando, yo digo, Dios mío, me acuerdo de toda esa vaina. Digo, ¿el qué? No, la Plaza de la Bandera, coño, otra vez. Sí, pero que el punto es, mira. Qué estúpido ese pana. Es el ego de... Mira, oye como yo lo veo, mira. Lo que él, yo vi el primer episodio. Usted no tiene madre. Ciertamente yo, Mario Herrera, si me preguntara a mí, que no me preguntan, ni me han preguntado, si me preguntara a mí, estratégicamente, yo que trabajo la comunicación digital, la comunicación política, la prudencia de Jan Alain hacer el canal, yo dijera que no. Por Dios. Y dije que no. No porque él no tenga razón, no porque él no tenga el derecho de hablar lo que lo tiene. Y lo que él dijo... Lo que él dijo es totalmente verdad. Ahora bien, el tema es el mensaje es tan importante como el emisor del mensaje. Maracayo. Mm-hmm. En política, el mensaje importa tanto como el emisor. Y mira cómo tú, mira la posición tuya en contra de Jan Alain. Esa tiene mucha gente. Mucha gente destila mucha animadversión en contra de Jan Alain. Con justificación y sin justificación. Y para mí la más relevante es la que lo hacen sin justificación, porque ni siquiera hay un balance. No hay un balance en el sentido de que, desde mi punto de vista, Jan Alain ha sido víctima, está en el medio de un conflicto político de persecución, independientemente de la falla que pudo haber tenido como funcionario. Él está en medio él se quedó atrapado entre las patas de los caballos. Y digo esto porque... Para poder darle a él en un evidente desquite de venganza, tuvieron que involucrar a una persona muy poderosa, que fue Macarrulla. O sea, cogieron el caso de Macarrulla. ¿Fue quién? Macarrulla, en su gobierno. Y no le importó darle a Macarrulla solamente porque era la vía para darle a Jan Alain. Entonces, si pasa todo eso, y si el actor principal está en su casa tranquilo, hablando de proyectos, y nadie habla mal, y nadie lo persigue, y no se hacen eco en ningún medio, y Jan Alain desde que abre la boca le entran, tú tienes que darte cuenta como individuo que hay una situación con tu imagen que va más allá de lo que está pasando, de lo que es verdad o que no, de lo víctima. Inclusive la gente que adversa a Jan Alain no tiene ni siquiera piedad con él, aunque no sea culpa de él. Entonces, ya hay una situación que está por encima de la situación, del caso en el que está. Cualquier otra persona en la posición de Jan Alain, la gente estuviera defendiéndolo. Y te pongo de ejemplo, te voy a poner un ejemplo aquí, que no tiene que ver, lo voy a traer yo a colación, aunque muchos me critican. Bueno, mira a Gonzalo. Gonzalo. Por ejemplo, te voy a poner de ejemplo a Gonzalo. Gonzalo Castillo, que también fue víctima más o menos de lo mismo que Jan Alain. ¿Víctima? Víctima. Con la diferencia. Víctima a nosotros, ¿ah? ¿Eh? Sí, no, pero escúchame. Okay, continúa, escúchame. No te estoy interrumpiendo. Con la diferencia. Me estoy mordiendo la lengua. Con la diferencia de que el abordaje para Gonzalo fue directamente de unas acciones de Gonzalo.
y con Jean Alain no. Que tú ves el argumento directamente, te das cuenta que era más práctico, más fácil entrarle a Gonzalo que entrarle a Jean Alain. No sé si tú me entiendes. Es más fácil vender la culpabilidad de Gonzalo que vender la culpabilidad de Jean Alain. Y aún así la gente nunca ha defendido a Jean Alain y a Gonzalo, aquí se armó un lío feo. Si los jueces no lo mandan para su casa, nacional, todavía estuviera aquí quemando. Tuvieron que soltarlo, huyendo. ¿Tú me entiendes? O sea, la gente lo vio como una víctima real porque ese fue muy, demasiado grotescamente evidente que era parte de un engranaje, de una estrategia política, de lo que conocemos como lawfare, de atacar al partido de oposición, al gobierno pasado. Y esto fue orquestado, vamos a darle a él, todos los que están cercanos a Danilo. Está bien, Mario. Sigue con el análisis del canal de YouTube entonces, de Jean Alain. Que cuando entonces, te meten en la vaina. Pero cállate, déjame meterme. Te metes a defender dijiste, esa vaina. No okay. Yo no. Pero que fueron víctimas. Que fue, no, que el problema. No, es un ataque. Que, pero que tú tienes un problema. Tú tienes un problema. El mismo problema que tiene todo el dominicano. Ajá. Sí. Si tú criticas a las Águilas es porque tú eres liceíta. No, eso no es si así. Tú criticas al PLD porque eres PRMista. No, y si no criticas al PRM es porque tú eres PLD. Eso es no así. Estoy tú haciendo no uso del derecho de lo único que me han dejado estos políticos. Y más que me ha... Entonces, Jean Alain, el equipo de Jean Alain Cercano debe entender que por más razón que él tenga y por más víctima que él sea, la única ganancia que él puede sacar de esto va a ser en los tribunales, dentro de la legalidad. Y por prudencia... Él debería esperar a posteriori de esa. ¿Por qué? Porque la gente lo sigue percibiendo como soberbio, como altanero. Todavía el video que él sube ahora, aunque él dice muchas verdades, la gente lo ve, mira cómo está él. Sí. ¿Me entiendes? ¿Qué dijo Jean Alain? Yo te voy a decir cosas puntuales que él dijo, que yo las había dicho primero. Ah, disculpa, que tenemos información de que el canal ese de YouTube, él lo iba a lanzar. Oye lo que iba a hacer ese señor. Él iba a lanzar su canal de YouTube. ¿Y Peralta está preso todavía? ¿Qué pasó? No, que le dijeron, por lo menos en eso accedió. Bueno, ok. ¿Para que no le den para atrás? Sí, porque Peralta iba a estar preso y le iba a estar haciendo su canal de YouTube ahí. Ahí, imagínate. Pero tú tipo, te llorando, es incontrolable. Con eso, tú estás admitiendo que son presos políticos. No, yo creo que yo estoy admitiendo que son políticos. No. Tú dices que no, que no, no justifica eso, Mario, que son culpables. Pero está bien. Entonces, ¿qué yo te digo? No, Peralta fue que se quilló con esa vaina. Como yo preso aquí y te dije que es un canal de YouTube. Espérate. ¿Qué dijo Jean Alain? Te voy a decir cosas puntuales que dijo Jean Alain. Que yo le había dicho aquí, voy a hacer énfasis en eso. Jean Alain dijo, ¿cómo es posible que yo siendo procurador y Jenny Berenice siendo mi fiscal del Distrito Nacional, yo actuara mal, si actué mal como procurador, y ella, actuando bajo mis órdenes, no actuará mal? Totalmente de acuerdo. Eso sí. Lo único que estoy de acuerdo con Jean Alain es en eso. ¿Me entiendes? Pero eso lo dije yo aquí en principio. Entonces, que inclusive, eso que dijo Jean Alain, ya lo había dicho Hipólito en una entrevista. Hipólito recientemente, en una entrevista que le hicieron hace como 3-4 días, le preguntaron, presidente, Hipólito Mejía, ¿qué usted piensa de la justicia independiente? Y eso, desde que yo vi eso, yo mira, lo mismo que está diciendo Jean Alain. Hipólito coincidió con Jean Alain. Dijo, yo no creo en la justicia independiente. ¿Pero cómo así? ¿Es la justicia independiente de su gobierno, su presidente? Que no. ¿Que Luis tenga la intención? Sí, pero ¿y qué? Que él tenga la intención. ¿Que doña Miriam Germán es una mujer seria, honesta, trabajadora? ¿Pero y qué? ¿Es suficiente eso? ¿Que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es un tipo joven, honesto, trabajador, eficiente? ¿Pero y qué? ¿Y los de abajo? ¿Y la estructura? Y los fiscales, no son los mismos. Eso dijo Hipólito Mejía. Hipólito dijo, son los mismos. Entonces, toda la vagabundería, si son vagabunderías, que se hicieron antes en la Procuraduría, la hicieron ellos. Porque son los mismos que están ahí. Tú no puedes decir a mí que una Procuraduría completa, entera, es mala por la cabeza, Jean Alain, y que ahora por la cabeza, Miriam Germán es buena. Porque Miriam no es que hace todo el expediente, Miriam no es que procesa todos los casos, Miriam no es que autoriza todo e investiga todo. Ni filtra todo. ¿Quiénes son las que soportan a doña Miriam Germán en la Procuraduría General? Jenny, Wilson, los mismos que soportaron a Jean Alain. Entonces, si tú me dices a mí que un fiscal se presta para hacer las cosas malas, bellaquerías y vagabundería con un procurador malo, y después cuando viene uno bueno, se presta a hacer lo bueno y correcto porque se le dijo, esos fiscales son más malos que el procurador malo que había. Porque son camaleones
que no les interesa cumplir las leyes y hacerlo bien, sino mantenerse ahí, respondiendo los intereses del incumbente de turno. Muy bien, Mario. Coño. Volvamos al canal de entonces, eso que dice Jean Alain es contundente y lo refrenda Hipólito Mejía. Sí, y es lo que he dicho yo. Ahora, que la gente no le vaya a hacer caso, ¿por qué Jean Alain que lo dijo? No, pero lo dijo Hipólito. Bien. ¿Y a Hipólito no le va a hacer caso? Bien, volviendo al tema del canal de YouTube. Y esto me abre una interrogante. Él está en prisión domiciliaria, ¿verdad? Sí. Y él puede entonces tener su canal de YouTube porque en su casa él tiene su internet, tiene todo. Y él dice que eso es un derecho que le asiste. Sí. Y se lo consultaron al presidente del Tribunal Constitucional, le dijo sí. Bien. Y se lo preguntaron a Subero Iso, expresidente, Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte, dijo sí, es verdad. Entonces, él está en medio de un proceso y hasta que el proceso no termine, él goza de todos sus derechos constitucionales. De libertad de expresión. Lo que debería, la única observación que le hizo Milton Rey Guevara fue la única observación que él dijo. Él puede. Ahora, yo lo que sí le digo es que por prudencia. No, ya, eso de prudencia. Ya. No, si él puede, él puede. Hablar de su caso. Porque se está vendiendo todavía. Yo lo que digo es entonces, habría que ver porque los que están en prisión preventiva, como él, pero en la cárcel, ahí varían los derechos. No, por los protocolos, porque el tema es porque recuerda que una cosa es la privación de libertad, que es en las cárceles, eso tiene una connotación en un protocolo, y cuando te privan de libertad domiciliaria, lo único que están privando a ti es que salga de tu casa, porque tú tienes todo derecho. Ahora, cuando estás en la cárcel, que ya eso es privación de libertad. Tú no tienes derecho. No, porque en la cárcel tú no te pueden introducir ni que computadora, ni celular, ni nada. El único contacto que tú tienes es a través de las vías de la cárcel y eso lo establece. ¿Por qué? Porque tú estás privado de libertad. Ni teléfono, no puedes tener teléfono. No, nada de eso. En la cárcel. Es que yo estoy confundido. ¿Por qué? Porque sí, o sea. No, él no está sentenciado. No, porque recuerda. No ha perdido su derecho de expresión. No, pero recuerda, cuando una persona está privada de libertad en la cárcel, prisión preventiva, es porque supuestamente esa medida de coercitiva se toma porque esa persona puede tener injerencia en su caso. Ajá. Cuando te varían eso y te mandan para tu casa es porque se dictaminó o que ya tú no tienes injerencia o porque ya se perimió. Entonces, ya estás en tu casa, ya lo que tú vayas a hacer comunicacionalmente, con contacto y con todo, no va a afectar tu caso. Bien, el que está en la cárcel. Es porque puede afectar el caso. Eso sí lo saben. Porque está en la cárcel, no tiene derecho de. No, sus derechos de libertad de expresión están totalmente limitados. El que está en la cárcel cumpliendo prevención. Sí. Como está. Pero Jean Alain está cumpliendo prevención, pero en su casa. Y como está en su casa, sí tiene derecho a expresarse, a la libre. Esa vaina, a mí, un abogado que me explique eso. Sí. Que es un tema pendiente. Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, el suscriptor número 10 del canal de Jean Alain. Lo vi. ¿El que lo vi? Lo vi. ¿El qué? Fuiste uno de los primeros que te suscribiste en el canal de Jean Alain. Yo creo que debería darte un premio a Jean Alain. No, falso. El suscriptor número 10. No, espérate, yo no estoy suscrito. En primera línea ahí. ¿Cómo que llamas? Ahora, tú sabías la hora que él iba a subir ese canal, Mario. Sí, porque lo publicó, iba a subir en su red. Y de una vez, coño, pero fuiste el número 10. No, eso fue. Ahí, mira, ahí está. No, falso. El número 1 fue él. Y lo demás, la línea hasta el 9 es su familia. Y después Mario Herrera. Espérate, venenoso. Señores, somos La Quinta Pata. Espérate, venenoso. Mario Herrera, José Maracayo, suscríbete, comenta y comparte.